Oye, qué bien se ve Susana con su hijo. Ay, qué gacho, no es su hijo, es su novio. Se ve muy bien, muy guapo, hombre. Y con barba se ve más grande, entonces se ve muy bien. Vámonos ahora con Carmelo, con José Joel, que fíjense que José Joel, pues nos platica un poco de muchas situaciones. Le preguntamos por el tema, ya ven que Sarita grabó un tema del papá que cantaba don José José. Entonces, como Anel es la heredera universal de todo, eso incluye también el tema de, porque aquí hay una confusión. Ah, ok, nadie puede cantar las canciones de José Joel, de José José porque Anel es la dueña. No, porque don José no es el dueño de la canción. Él la interpretó nada más. Los dueños son los compositores. Entonces, claro que Sarita puede cantar la canción que él quiera porque no le pertenece a Anel, le pertenece a otra persona. Pero la verdad hay que aceptarlo que José Joel platicó, la verdad, muy, muy ecuánime, con mucha congruencia, con mucha coherencia. No habló mal de nadie, me gustó la actitud de José Joel en la alfombra roja el día de ayer. Le preguntaron también por Marisol, si ya ha habido alguna reconciliación. Y también le preguntaron por estos temas, que si puede demandar o no a alguien por cantar canciones de José José cuando Anel es la heredera, y además de qué opina de las declaraciones de Manuel José diciendo que supuestamente José Joel lo había amenazado de muerte. A ver qué nos dice. Bueno, okay. Es que eso quería decir. Cuando me comentan eso, le dije, a ver, ¿qué está cantando y qué cosa? Porque ahora sí que quede muy claro. Nombre, marca, imagen, registro, firma, todo es de la señora Anel. Todo lo que tiene que ver con José José. Entonces, si tú sales cantando Gavilano Paloma, ojo, esa no es de José José, es de Rafael Pérez Botica. Entonces, esa es la disyuntiva que tenemos con que todo mundo puede grabar la música de José José porque no es de José José. Es de Pérez Botija, de Juan Gabriel, de Manuel Alejandro, ¿me entiendes? Entonces, Sarita grabó Pero te extraño, que es de Armando Manzanero. Y si se dan cuenta, en ningún momento hace alusión a José José, ni aparece ni nada. Entonces, creo que ya entendió que por ahí no es. Cuando tengamos un motivo para juntarnos y para poder platicar, y si se logra arreglar todo, qué bendición. Pero después de todo lo que pasó, pues ella misma se ha puesto en esa situación en donde no tiene para dónde hacerse más allá de venir, y así como estamos nosotros, que venga ella y que nos diga qué carambas pasó, ¿no? Oye, José Joel, ¿qué opinas tú de la... ¡Chíboles! Bien, ¿qué opinas de las declaraciones de este tipo imitador de José José que dijo que había Pero recibido se amenazas le de cuece la muerte? lengua. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que había recibido amenazas de muerte de tu parte. ¿De dónde? O Por sea, eso, por eso, pues, ¿de dónde? Punto de vista que lo Es declaró él en es sí, así como declaró que es hijo de y que va para aquí, que lo hace para allá. declaró ante la ley, ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno. Qué maravilla, porque así se le ha ido la lengua diciendo otras cuantas y tantas cosas que, si les comento ahorita, se hace chisme y mi abogada me dan una nalgada. Entonces les repito, todo esto que está haciendo esta gente pensando que no pasa nada, les aseguro, familia, que está dentro de un folio y en el momento se le va a aclarar. ¿Por qué? Porque no podemos seguir permitiendo, ¿me entiendes? Que se le vaya la boca diciendo no solamente eso, ¿no? Sino lo otro y aquello y demás y cuanto que sí me enoja, claro que me enoja, que sí es incómodo, claro que es incómodo, porque esta gente ha venido no solamente a insultarnos a nosotros, insultar a los mexicanos, a nuestro José José, a ustedes los medios, al público, a quererles vender espejitos como si de veras fuera quién o hace qué, mi hermano. Entonces te digo, que diga, y que diga, pero que diga, y todo lo que diga me lo mandan, por favor, porque le estamos Pero haciendo un eso lo viene folio diciendo así. desde hace tiempo y me quiero pensar que si ha pasado tanto tiempo interpretando las canciones de tu padre. Bueno, okay. Es que eso quería decir. Cuando me comentan eso, le dije, a ver, ¿qué está cantando y qué cosa? Porque ahora sí que quede muy claro. Nombre, marca, imagen, registro, firma, todo es de la señora Anel. Todo lo que tiene que ver con José José. Entonces, si tú sales cantando Gavilano Paloma, ojo, esa no es de José. A ver, ahí está. ¿Qué tal? Bienvenidos a McDonald's. ¿Qué va a llevar? Tenemos la Whopper Junior por 2x1 y tenemos papas y refresco, pues solamente 9.99 de los que están ahí, ¿verdad? Oigan, a ver, voy a poner esto, voy a conectar a ver qué tal se escucha el micrófono. Ustedes díganme si se escucha bien o no. A ver, ¿me escuchan bien? Ustedes díganme, querido público. Voy a subirla a esto a ver qué tal se escucha, perdóneme. ¿Se escucha mejor el audio? ¿Qué opinan? Ay, sí se escucha mejor, ¿no? Ay, se escucha mejor. Ay, mi güerito, te amo, güerito. El güerito está aquí con nosotros.
Ah, mira, sí se escucha mejor. Bueno, pues nos vamos a quedar con esto. Rubencito, tú no te preocupes, si no te escucho, yo aquí estoy al pendiente cuando entremos. Ya, no te preocupes, ¿eh? Bueno, sí, sí se escucha bien, se escucha, ¿no? Dice Micho, siempre te escucho súper bien y fuerte, se rebota, se escucha eco. A ver, si ¿sí se escucha? Ah, bueno, se escucha mejor así, perfecto, así nos vamos a quedar. Bueno, la cosa aquí es que creo que al final del día habla muy bien. A ver, ¿qué dice Rubén? Ay, Rubén, pero eso ya pasó, el que no me escuchas. La cosa aquí es que al final del día, creo que el señor José Joel está hablando muy mesurado, o sea, él está recopilando todos esos datos que da Manuel José, pues para obviamente, no, dice, ¿me oyes? Sí. Dice, por aquí hay una hamburguesa doble con papas. Sí, Nancy, yo te la llevo, no te preocupes. Bueno, la cosa aquí es que José Joel, pues está guardando todo. Es qué bueno que lo está haciendo de una manera legal. Qué bueno que todo lo está haciendo de una manera legal para que obviamente todo quede bajo litigios y no andar en chismes de lavadero. Y qué bueno que explica que, pues, Sarita, reconoce a Sarita como su hermana y que es hija de José José y que tiene todo el derecho de cantar las canciones y acepta que Sarita canta bien. Lo único que no te dijo, es como Sarita, es como yo, que cantamos muy bien. Ay, ay, no, 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 tú no cantas bien, José. Sarita canta muy bien, o sea, tú no cantas bonito, la verdad. Pero qué padre que en armonía estás, pues, hablando de todo este tema de una manera, pues sí, repito, armoniosa y sin el afán de faltar al respeto. Así que muy, muy bien.